Y bueno, tenemos nosotros, una cosa que nació así de hoy, se ha venido desarrollando, producto de lo que hemos hecho siempre, llamar al Xavi como adelante de la revolución, y trazamos una agenda que empezó por un foro, luego por una movilización el 5 de enero, apoyar a nuestro compañero diputado, nuestro electo, pero también apoyar a nuestro revolucionario y no dejarnos quitar las calles por la derecha. Y este es el producto de la agenda, también salió el encuentro de movimiento colectivo y partido revolucionario para construir una plataforma popular, una plataforma que nos permita a nosotros defender la revolución y que venimos trabajando desde hace varios días por construir lo que nosotros llamamos el Frente Patriótico Unificado. Mira, el arranque es para allá y tú mismo te diste la respuesta. Lo cultural, recuperemos lo ancestral, lo viejo. A nosotros no se nos daba la semilla, nosotros la recolectábamos. Por lo menos mis viejos, en gloria estén, la recolectaban. Y todos aquellos pueblos, la parroquia Caruado, Estado Vargas, nosotros recolectábamos en nuestro estado, en nuestro país, la bella Venezuela, todo lo que debíamos sembrar. Mejor, lo que mejor, la semilla mejor era la que guardábamos, protegíamos. Y lo que estaba supuestamente dañado porque estaba picado era lo que comíamos. No necesitábamos el salado, porque si no estaba el salado, íbamos y lo pescábamos nosotros mismos. Si no estaba, nosotros fabricábamos con aquello que teníamos lo que íbamos a comer. El salado y el pan que teníamos allí. No necesitábamos la harina pan, porque teníamos el maíz para pilarlo, teníamos el pilón, teníamos la piedra. No necesitábamos la manguera, íbamos a buscar el agua en las totumas. No necesitábamos que lo hicieran, nosotros sabíamos hacerlo. Así que vamos a poner a nuestro pueblo otra vez a recuperar lo que perdimos. Vamos a aprender lo ya aprendido. Recuperemos lo viejo, lo ancestral. Bueno, hoy nos encontramos acá, en el marco de este gran encuentro que hemos realizado con diferentes movimientos sociales de Caracas, de Carabobo, de Nicaragua, de Apure, de gran parte de Venezuela, y los partidos de la revolución, los partidos que hacemos vida en el campo de los patriotas, y esa expresión de vanguardia, esa expresión de unidad que tanto impulsó nuestro presidente Chávez, y que le viene dando continuidad el compañero Nicolás Maduro como líder y hijo de la revolución. Hoy acá tenemos 5 ejes temáticos, 5 grandes mesas de trabajo que aspiramos a sacar un buen producto, un producto que le vamos a entregar a nuestro presidente obrero en el marco de este Congreso de la Patria, este Congreso de la Patria que estamos desarrollando y afinando siempre a nuestra unidad y siempre en defensa de la revolución. No hay tiempo para perder el tiempo. Los diagnósticos los hemos hecho. Las causas del deterioro progresivo de la revolución bolivariana las sabemos. Y los errores hay que asumirlos. Pero no solo por el discurso, sino de inmediato para la corrección. La derecha patria nos está contando los días. Y ya se ha atrevido a decir incluso que este año acaban de enterrar la revolución bolivariana socialista. Entonces, en medio de la adversidad, compatriotas, es necesario mucha organización, mucha conciencia, no caer en provocación y fundamentalmente el concepto de la unidad. No es hora de dividirnos ni de partirnos en pedazos estantes. Es hora de la unidad revolucionaria alrededor del presidente. Pero la unidad revolucionaria no significa silencio cómplice. La unidad revolucionaria no significa bajar la cabeza. La unidad revolucionaria no significa seguir rodeados de los mismos actores y haciendo los mismos errados procedimientos. Entonces es hora de corregir sobre la marcha, de asumir cada quien nuestra responsabilidad y de irnos, como nos dijo Chávez, a las catacumbas del pueblo, a escuchar a la gente, trabajar con la gente y en conjunto enfrentar a la derecha, al mismo tiempo la crisis económica.
económica, al mismo tiempo fortalecer la revolución y paralelamente enfrentar la derecha, que sin duda alguna es el instrumento del imperio norteamericano para acabar con el sueño bolivariano socialista, no solamente en Venezuela, sino en América Latina. Para la otra TV, medio alternativo, nacido en revolución, es hora de la verdad, la verdad y la verdad. El silencio ahorita es complicidad y yo lo llamaría traición. Es necesario que esa verdad la sumamos todos, la compartamos todos, la sumamos todos. Es hora de enfrentar con esa verdad el burocratismo, la ineficiencia y fundamentalmente la corrupción. Tenemos que ser muy vigilantes de la dimensión política de la revolución y compaginar que el discurso revolucionario vaya de la mano con la práctica revolucionaria. Como decía Jesús de Nazaret, por los hechos los conoceréis. Si los conozcan, por los hechos, mucho más allá que por los hechos.